Catedral de Cáritas Diocesana. Ella, pues bueno, explicará de manera más José María Taberner, delegado episcopal de Cáritas Diocesana y vicario episcopal para... ...estado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos, dice el Papa Francisco. Transforma. Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo. Seamos responsables. Consume con justicia. Reduce. Consume con justicia. Reduce. No, porque el que tiene es un beneficiario. Hay una en la parte de abajo. ¿Alguna más? Hemos comentado de la intensidad y la acumulación de problemas. Es decir, las familias están, pero los problemas siguen y se multiplican. Dos situaciones de problemas muy graves y muy serios. Lógicamente, la vivienda, recibos que no pueden pagar de ninguna manera. Este año muchas partes son subvención, sino que por nuestros propios fondos podemos llevar a cabo las acciones que desarrollamos. Y es un logro mantener una entrada. Encontramos en primer lugar que desciende tanto el número de personas atendidas como el número de beneficiarios, pero como decía anteriormente, este descenso no significa mejoría. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos constatar cómo ha habido una pérdida de personas inmigrantes que han marchado a sus países de origen. De hecho, no lo decimos nosotros, sino que es un dato del padrón publicado en el INE ahora en abril de este año, en el que pues bueno, se refleja cómo la comunidad fue la que más habitantes perdió en el año 2015. Por tanto, pues bueno, entendemos que una de esas causas de ese descenso puede ser, en primer lugar, la pérdida de población inmigrante. En segundo lugar, la estabilización del número de personas atendidas en Cáritas, precisamente a la cronificación de muchas de las situaciones familiares que están viviendo las personas a las que atendemos. Y eso es un dato muy negativo, porque precisamente lo que Cáritas pretende es dar ese primer empujón, lo que Cáritas pretende es atender en un primer momento para que luego la persona, de manera autónoma, pueda ir creciendo. Constatamos con preocupación que las personas que acompañamos mantienen una situación cronificada, porque la mayor intensidad de los factores que provocan la exclusión social y que hacen que acudan a las puertas de Cáritas, pues no se ha resuelto. Por tanto, necesitamos en estos momentos que se aumenten los niveles de protección social para que esto mejore.